Con la presencia de casi 50 instituciones políticas, sociales, sindicales, culturales y religiosas, el Consejo Deliberante de Mar del Plata realizó una sesión pública para debatir las concesiones de los casinos a manos privadas. Mientras todas las fuerzas vivas se manifestaron en contra de la privatización del casino, solo los hombres del intendente ucedeísta Mario Rusak apoyaron la medida que hace pocos días propició el propio presidente de la Nación. Nosotros defendemos una identidad como trabajadores de casino, una identidad que está protegida desde hace más de 40 años, casi 50 años, por una ley que es la 31090, que encuadra toda la actividad del juego dentro de la órbita estatal. Esto permite, como expresión cotidiana, que nosotros tengamos la función de controlar el desarrollo del juego dentro de las salas de entretenimientos, lo que deriva en una cuestión de cuidado, inclusive del apostador, que es absolutamente contrario a lo que se prevé que ocurrirá con la banca privada. Si hemos privatizado las empresas públicas, ¿por qué no el juego? Estamos de acuerdo, lo afirmamos y estamos convencidos, sin saber qué proyecto se está discutiendo ahí en el recinto, pero con un concepto ideológico, estamos a favor de las privatizaciones porque sabemos que es beneficioso.